Miren, amigos, estamos aplicando aquí el sellador acrílico 35% sólidos. Si se fijan, ahí tenemos nuestro bidón. Obviamente este ya está empezadito, pero aquí el maestro Alfredo lo está aplicando en este muestrario que tenemos aquí en este, pues en nuestras oficinas, que si se fijan, pues ya está bastante opaco. Lo que hicimos nada más fue darle una lavada, y lo que está haciendo aquí el maestro Alfredo, ya después de que secó totalmente, es ahora sí aplicar nuestro sellador acrílico. Acuérdense que el sellador nomás hay que darle una batidita antes de vaciarlo a la cubeta, y en la cubeta le pueden dar otra o batirlo en la cubeta. Es mejor batirlo en el bidón para que la resina pues caiga más uniforme, porque a veces si no vierten todo y nomás vierten un poquito, pues se quedan los sólidos asentados abajo. Entonces es mejor que agiten el bidón y lo viertan después, y después estén batiendo el sellador para que quede un resultado mucho más uniforme. Se fijan, antes de sellar las piezas están totalmente opacas, y una vez que ya sellan están mucho mucho más brillantes. Ahorita les vamos a enseñar un poco más, y los recortes aquí el maestro Alfredo los está haciendo con una brochita para que no pues su rodillo no les vaya a manchar el muro. Este muestrario lo tenemos aquí en nuestro laboratorio, que es donde hacemos las muestras con colores, endurecedores, desmoldantes, selladores. Entonces por eso está algo gastado, ¿verdad? Pero si usan ustedes su piso normal y no está cayendo mezcla, pues obviamente su resultado va a ser mucho mejor. Esto para un trabajo de mantenimiento. Bueno, ahorita les mostramos el resultado final de nuestro patio. Y si se fijan, este sellador es alto en brillos o efecto mojado. Es lo que estamos buscando aquí. Y vean ahora sí, amigos, vean el resultado ya que está obteniendo aquí maestro Alfredo. Vean el sellador, no digan que no realza todos los colores, todo lo bonito del concreto. Por ejemplo, este es concreto estampado. Pueden usarlo para pulido, estampados, piedras naturales y diferentes acabados. Ahora sí que, para lo que quieran. Ahí disculpen, aquí está este costalito de box aquí estorbando. Pero miren nomás, qué chulada, no digan que no. Color madera, color negro, o sea, aquí están casi todos los colores, hay bastantes colores, muestras. Esa, por ejemplo, está oxidada, esta de acá también, diferentes modelos. Este creo que es ladrillo a soga, ah no, este es petatillo, perdón, o ladrillo 90 grados, como lo conozcan, y este es madera, y fíjense nomás. Y acuérdense, sellador acrílico 35% sólidos, marca Schaff, no acepten imitaciones. Bueno, amigos, los dejo con esta imagen, este patio muestrario sellado. Espero les haya gustado el video, que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima.